energy or the excitement that you had to go out there and play this tournament? I mean, this is a tournament that we've been waiting for a couple of years. So, I mean, that is enough time to create all the excitement. It's a tournament I've been looking forward to preparing since I heard I was going to be participating. So, in that side, all the excitement to play and honored to play the first one for my country and on. I mean, it's Augusta National, and I think the name says it all. Oh, for sure. I mean, I have an early tee time. It's a big tournament. It's Augusta, and the excitement to play, so definitely nervous. And at the same time, some excitement to go out there and compete after all the waiting. I guess, what hole do you think you kind of just start to settle down and just get into your game? The first couple holes were a bit bumpy. I have an important up and down number two, and I think that kind of got me going on the game. Obviously, the course is a tricky strategy. You need some strategy to play it, and I mean, you get some nerves. So once you make the first short putt, then obviously that gives you confidence to go on. I mean, I have a tough last nine holes. I think I'm going to try to figure out what I did right in the first round and hopefully make that two nine holes tomorrow and have a good run and try to make the cut. Oh, la verdad que 18 hoyos fueron de muchas emociones, muy buenos tiros y algunos no tanto. Los primeros nueve hoyos lo tenía bien fijado en la velocidad de los greens, en el ring que iban match ambos. Y en doble bogey en el 10, como que me puso un poco fuera de lo que iba haciendo. También tuvimos un poco problemas con la lentitud que tuvimos el Marshall advirtiéndonos. Y en el hoyo 10 recibí una advertencia de que si me pasaba otro golpe, recibí una multa. Así que de repente uno tiene que ir manejando, tratando de elegir golpes y tratar de hacerlo de la manera más corta. Pero sí, fue una ronda larga con todo, con todos los colores, lo bueno y lo malo. Estuviste a punto de ponerte menos 3 en el 9. ¿El hecho de que ese pad ahí fuera un poco y tal, tú crees que te descolocó? Yo creo que sí, de alguna manera, porque los pads cortos le da a uno mucha confianza de leerlos bien y de verlos entrar, y de repente un pad que no lo jugaste completamente confiado, que de repente le quisiste jugar un poco más o le pegaste un poco firme, que era innecesario, y empezás a como a second guessing yourself. Entonces eso de alguna manera incidió en una pequeña desconfianza que si fallas un golpe, de repente esa desconfianza no ayuda mucho, pero sí hubo un antes y un después de ese pat. ¿Esperabas tanta diferencia entre los primeros 9 y los segundos? Sobre todo cuando llegas 10, 11, 12, son hoyos donde mucha gente está perdiendo golpes. Están difíciles, obviamente hay unos par 4 un poco largos, unos greens muy tight, entonces de repente la primera vuelta tiene unos hoyos que son tights de todos modos, pero en la segunda vuelta hay unos cuantos hoyos de seguidos, así que o sea, hay una complicación ahí en el medio. Bueno, me imagino que esto es parte de tu reflexión ahora, pero te das cuenta de que esto es como un mayor y que al final aquí todavía queda mucho por pasar, ya veremos. No, esto es golf, el golf pasa de todo, y con un poco de suerte mañana va a pasar de todo, pero bueno. Yo soy de Paraguay, que hace calor, pero donde estoy en la universidad tenemos todo tipo de clima, de todas las escalas en frío, así que voy a inclinarme a que me ayuda, voy a confiar de que me ayuda. Entonces. Sofía, talk to me about the dinner last night. How was that experience? Oh, it was an incredible experience. I mean, I was talking to one of the players and I was like, how honor I was to be there. I mean, there's so many people who are in the golf world who just want to just walk in Augusta, not even walk the course, and we have the privilege to have a dinner and
It was a great dinner, so everything was an amazing experience.